La palabra de hoy es Jabes de Galaad, Jueces, capítulo 21, verso 9. Jabes de Galaad, del hebreo Yabes, Gilad, lugar seco de Galaad o rocoso, ciudad en Galaad cuyos habitantes israelitas fueron destruidos por otros israelitas en el periodo de los jueces. Esta matanza general fue como castigo porque los habitantes habían rehusado tomar parte en la guerra que hicieron varias tribus contra los rubenitas. Solo 400 niñas solteras fueron reservadas y se las dieron por esposas a 400 benjaminitas sobrevivientes. Sin embargo, parece que la ciudad se repobló rápidamente. El rey Saúl la rescató temprano en su reinado de manos de los amonitas que la sitiaban. Después de su muerte en batalla, los habitantes de Jabes de Galaad demostraron su lealtad y gratitud a Saúl, rescatando su cuerpo y el de sus hijos del muro de Betzán, sobre el que los filisteos lo habían colgado, y los enterraron cerca de su propia ciudad. Más tarde, los restos fueron trasladados al sepulcro de la familia de Saúl en Palestina Occidental. David envió al pueblo de Jabes de Galaad un mensaje especial de gratitud por su bondadoso acto. Eusebio afirma que el pueblo estaba a unas 6 millas romanas, unos 9 kilómetros de Pella. También el sitio ha sido identificado por Glueck con el gran sitio conjunto de Tel el Maberek y Tel Aba Karax. Otros lo han identificado con Tel el Malkluk. Que Dios nos ayude a seguir aprendiendo cada día más de su santa y bendita palabra.